Fuertes aguaceros se registran en este momento en el Distrito Nacional y gran parte de Santo Domingo. Los efectos de una vaguada combinado con una onda tropical, según meteorología, son los resultados que estamos viendo a esta hora de la noche, que ha dejado ya viviendas inundadas, vehículos ahogados, un largo tapón que mantiene detenido prácticamente el Gran Santo Domingo. Lo que están viendo en sus pantallas son imágenes en vivo del carril este-oeste de la avenida John F. Kennedy, una de las vías más importantes de la ciudad y podríamos decir prácticamente del país. Ese carril está detenido. La inundación no permite que ningún vehículo pueda transitar. Previo a esto, ya varios se habían averiado y se habían orillado, pero ya es imposible el tránsito en la zona. Y lo peor es que la lluvia parece arreciarse en este momento, luego de unos minutos de una llovizna ligera. Es el panorama general. Nosotros estamos dando cobertura continua a lo que está pasando con reporteros en distintos puntos del Gran Santo Domingo para presentarles a ustedes el panorama. Personas que salieron de sus trabajos 4 o 5 de la tarde se encuentran todavía en el tapón y con esperanzas muy lejanas de llegar a sus hogares, puesto que está detenido prácticamente el tránsito en varios carriles de esas vías importantes. 21 provincias en alerta por los efectos de estos dos fenómenos combinados, como ya dijo meteorología. En unos minutos continuaremos con el tema, pero antes queremos presentarles a ustedes la historia que acaparó los titulares desde ayer cuando se dio a conocer la noticia y que hoy llena de luto a una comunidad y al país completo. Fueron sepultados la tarde de hoy en San José de Ocoa los restos del joven Jesús Cuevas, quien estaba desaparecido desde el 6 de octubre y cuyo confeso homicida reveló ante las autoridades que lo apuñaló mortalmente y luego lo descuartizó. Ocultó su cadáver en un tanque que mantuvo en una habitación de su casa por casi un mes. Cuevas era oriundo de ese municipio y sus restos yacen en el cementerio del sector Pueblo Abajo. Sandy Cuevas nos cuenta más de esta tragedia. El hedor emanado desde la casa del confeso homicida Francisco Javier Quesada fue lo que condujo a los vecinos a llamar a Salud Pública y así las autoridades se encontraron en una funda negra dentro de un tanque azul los restos de Jesús Cuevas, quien fue visto por última vez el 6 de octubre cerca de un centro comercial ubicado en la avenida Wilson Churchill. Actualmente la familia se siente totalmente consternada por la forma de que nuestro primo Jesús Cuevas Peña fue asesinado vilmente por esa persona. La familia, muy, ya usted sabe, muy afligida, sobre todo su madre, que hay que estar en el corazón de ella. Mi sobrino lo llamó el muchacho para pagarle un dinero que le debía. Mi sobrino parece que prestaba desde a poco, el muchacho como que le... El mismo victimario detalló que desde el mismo 6 de octubre, luego de convencer a Cuevas a ir a su casa en el barrio San José de la capital, lo apuñaló, desmembró e introdujo en un tanque al que selló con cinta adhesiva según acta del interrogatorio que tuvo Acceso Noticias SIN. El documento detalla que Cuevas, de 30 años, murió por shock hemorrágico por herida corto penetrante de arma blanca en región torácica. Los levantamientos de cámaras fueron también importantes para poder identificar que en esta casa él frecuentaba. Pesqueira detalló que en la vivienda del confeso homicida fueron encontradas varias herramientas como segueta y martillos que podrían ser evidencia del homicidio. Luego de haber confesado el crimen, García continuará bajo interrogatorios por parte de la Fiscalía del Distrito Nacional, que trata de esclarecer el móvil del crimen. Mientras, vecinos del confeso autor homicida detallan que desde hace varios días habían percibido algo extraño en la casa de García Quesada. Yo me sentaba en la iglesia, pero Dios mío, ¿qué es? Que eran los ratones, incluso los vecinos limpiaron el séptico. Los familiares de la víctima esperan se haga justicia con el caso. Sandy Cuevas en Noticias SIN. La policía informó que cuatro hombres que se desplazaban en dos vehículos y que planificaban asaltar una vivienda en el municipio de Mención, en la provincia de Santiago Rodríguez, fueron apresados luego de atacar a tiros a miembros de la institución que les daban seguimiento. Dos de los desaprensivos, uno de ellos con antecedentes penales, resultó con heridas de proyectil de arma de fuego en una pierna y también en el pie al enfrentar a los agentes, según la policía. Los presuntos asaltantes son Vladimir Tomás Parra, de 37 años, Daniel Arturo Bisonó Rodríguez, de 28, Jordi de Jesús Collado Tavares, de 24, y José de Jesús Durán González.
Los representantes de los 22 países que participaron en el Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso Nacional firmarán una resolución en la que piden acciones urgentes y solidarias con Haití. Mientras que la petición de la Agencia de la ONU para los Refugiados, que solicitó a países detener la repatriación de haitianos, encontró de frente a legisladores que afirman que el país no puede cargar con las problemáticas que imperan en la vecina nación. Nuestra idea es generar un movimiento de solidaridad regional e internacional para adoptar medidas que permitan solucionar la grave situación que afecta a Haití. El gobierno ha sido claro, ha sido bastante vehemente en su planteamiento de que vamos a cumplir estrictamente con lo que establece la ley de migración. Lamentablemente la República Dominicana no puede cargar con los problemas del pueblo haitiano. Todo Estado tiene derecho a repatriar los ilegales siempre que se respeten los derechos humanos. Yo creo que hay un protocolo de Naciones Unidas para las repatriaciones que la República Dominicana lo está cumpliendo. En un comunicado difundido el jueves, los líderes de las agencias de la ONU para los Derechos Humanos y los Refugiados pidieron a la comunidad internacional que no devuelvan a los haitianos a su país, una nación que sufre una crisis humanitaria y de seguridad extrema. Y bueno, vamos a seguir con el tema que damos seguimiento a las lluvias que caen en este momento en gran parte del país, especialmente aquí en el Gran Santo Domingo. Para saber la última información desde el Centro de Operaciones de Emergencias, vamos a conectar con su director, el general Juan Manuel Méndez. General, buenas noches, gracias por atender nuestra llamada en medio de esta situación. Bienvenido. No le escucho. Al general no nos escucha, vamos a pedir a una persona que sea el interlocutor con el general para que nos diga a esta hora si continúan las alertas igual, si son 21 las provincias que continúan en alerta y además cuál es la situación de reporte que ha tenido en el COE desde las diferentes provincias del país tras estas lluvias intensas en la tarde de hoy. Es lo que queremos saber de inicio, general. Sí, gracias. Buenas noches, Nairobi. Buenas noches al país. El Centro de Operaciones de Emergencia ratifica el nivel de alerta roja Montecristi y continúa en amarilla el Gran Santo Domingo, el Ceibo, San Pedro de Macorís, la Altagracia, la Romana, San Cristóbal, Samaná, Monte Plata, Monseñor Noel, Atomayor, Sánchez Ramírez, Verde, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Azua, Duarte, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata. Desde las 11 de la mañana del día de hoy emitimos niveles de alerta de importancia para que la población que en estos momentos está sufriendo de esta inundaciones a nivel urbano en el Gran Santo Domingo, pues tomara las previsiones del lugar. Naturalmente, son inundaciones bastante fuertes. Hemos recibido reportes de la mayoría de los residenciales y organizaciones del Gran Santo Domingo, sobre todo del distrito y Santo Domingo Oeste. Tanto la Fuerza Armada, porque hemos mantenido contacto con el Ministro de Defensa, que activó la unidad de rescate del Ejército, al igual que Defensa Civil, los bomberos, están activados para responder a las situaciones que se están presentando en estas organizaciones y en estos barrios de la capital. Hemos visto por diferentes vías, videos que nos llegan de vehículos que están siendo arrastrados por las aguas o tapados por las mismas. Y naturalmente debemos esperar también que cesen las precipitaciones para producir algunos de los rescates que se están viendo en estos momentos por los videos y por las llamadas que estamos recibiendo, tanto a nivel de la central del Centro de Operaciones Emergencias como a mi teléfono celular, que la población lo tiene. Y voy a aprovechar el momento, porque puede ser que alguna persona necesite auxilio o ayuda, para nueva vez repetirlo. Mi celular 809-773-4447 en caso de que necesite asistencia y no haya recibido algún tipo de reporte o de ayuda por parte de la autoridad. Pueden llamarme, que yo estoy acá en el Centro de Operaciones para servirle y para coordinar cualquier tipo de acción que vaya en pos de preservar vida y ayudarle. General, en este momento aquí en las inmediaciones de Noticias S.I.N., específicamente en la Kennedy, se siente una lluvia intensa, aguaceros. Según las informaciones emitidas desde Meteorología y que usted maneja, ¿hasta cuándo perdurarán estas lluvias y qué podemos esperar el fin de semana también?
Bueno, las precipitaciones están contempladas de 24 a 36 horas más, pero tenemos un núcleo en este momento que está precipitando encima de la capital dominicana, lo que está provocando estas inundaciones severas en el Gran Santo Domingo. Estamos dando respuesta a las situaciones de llamadas que están recibiendo nuestros operadores, al igual que también coordinando con las instituciones que les acabo de señalar, para una vez en la misma, poder ir en auxilio de las personas que están en momentos de difíciles en la actualidad. General, por ser una hora justamente donde muchas personas estaban en las calles saliendo de sus trabajos, movilizándose, pues se dio una congestión vehicular muy fuerte que todavía se está sintiendo. ¿Cuál es la recomendación que debe hacer una persona que se encuentra con una vía congestionada, pero que se encuentra con una inundación en esa misma vía? ¿Cuál debería ser el protocolo de actuación para preservar la vida y, por supuesto, los bienes, si se puede? Lo importante es, cuando hay inundaciones, ir a lugares más altos. En el caso de lo material, tiene forma de recuperarse. La vida debe preservarse. Si usted está en su trabajo, en un lugar donde está guarecido, le invitamos a permanecer en el mismo, no salir a las calles a arriesgarse, porque hemos visto, pues, a través de los videos que nos están llegando y también mientras conversamos, cómo las aguas están arrastrando los vehículos que se encuentran parqueados. Entonces hay que evitar este tipo de situaciones. Deben permanecer en los lugares seguros, de conformidad con lo que establece el mismo nivel de alerta también que emitimos a las 11 de la mañana. General, hasta ahora los reportes, ¿desde qué sectores le llegan de inundaciones o de algunas situaciones específicas que nos pueda comentar? Desde todos los sectores, no importa el estatus. Estamos recibiendo de Costa Hermosa, del Naco, de los ríos, la cañada La 800 también está desbordada, de los girasoles, de Mano Guayabo, es decir, prácticamente todo lo que es el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, estamos recibiendo reportes de situaciones de inundaciones severas en los residenciales y en las casas de los distintos barrios que están próximos a la cañada, también de los girasoles, la 30. Hemos recibido reportes de inundaciones a viviendas y de arrastre de vehículos. ¿Se prevé, general, que esta noche haya algún cambio en las alertas emitidas? ¿Alguna provincia que pueda pasar alerta roja o que aumenten las provincias en alerta? Sí, naturalmente que sí. En el caso del Santo Domingo y del Distrito Nacional, que está en amarilla desde las 2 de la tarde, pues automáticamente entra en una alerta roja. General Méndez, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Sabemos que tiene mucho trabajo, pero que comparte esta información con el pueblo es importante para nosotros y para toda la sociedad. Gracias. Lo importante es que contamos con medios como este, que siempre están pendientes y que difunden las informaciones para sensibilizar a las personas en lo que deben de hacer en estos casos. Muchas gracias, Nairobi. Muchas gracias, Galicia. A usted, general. Y nosotros seguimos viendo las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en este momento. Estamos, y lo vimos durante la conversación con el general Méndez, en la avenida John F. Kennedy, cómo el tránsito continúa todavía lento, pero ya se moviliza en un carril de esta importante vía. Personas, como les decía, que salieron de sus trabajos o sus puntos 4 o 5 de la tarde y que todavía están en carretera. Algunos vehículos que ya están averiados permanecen a las orillas, motores, carros, jipetas, de todo hemos visto en las imágenes. Pero también sectores centrales, como ya dijo el general, tenemos a Oliver justamente allá en Los Prados, donde la inundación empezó de hace ya más o menos 2 horas y continúa todavía lloviendo. Escucharon ustedes que posiblemente el Gran Santo Domingo cambie de alerta amarilla a alerta roja en las próximas horas y si ocurre, por supuesto, lo sabrá a través de Noticias SIN en nuestras redes sociales y nuestra próxima emisión a las 10 de la noche. Vamos a una pausa. Justamente tenemos una situación en el Palacio de Justicia donde también el agua ingresó a esta importante institución. Aris Beltrán se encuentra en el lugar. Aris, cuéntanos qué está pasando en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿Cuál es la situación?
Saludos, Nairobi. Te cuento que las Chivas registradas este viernes también aquí en este Palacio de Justicia, donde me encuentro, del Distrito Nacional, también pues entraron a todos los pasillos del primer nivel, tanto así que en la sala donde se realizaba la audiencia, pues la magistrada tuvo que pues recesar la misma, ya que el agua estaba penetrando a la sala de audiencia para sacar a los imputados. Esto fue un caos para los empleados. Salir de aquí, de este Palacio de Justicia, tuvieron que esperar largas horas. Aquí podemos ver ustedes, son parte de las pruebas que sacan de los tribunales, donde uno de los empleados todavía no ha podido salir por el cúmulo de agua que hay al otro extremo del pasillo. Los empleados de aquí, de este proceso de justicia, por supuesto, que empezaron pues ya a verter el agua, pero lo cierto es que aquí en este proceso de justicia las lluvias registradas pues provocaron inundaciones en todos los pasillos del primer nivel. A las afueras de aquí, de este Palacio de Justicia, en la puerta principal, hay muchísimas personas que no han podido salir, por supuesto, porque en esta zona, en este momento, también se registran fuertes aguaceros. Y realmente nunca habíamos visto aquí que se ocurriera, pues parece que, no sé si los filtrantes o no sé qué pasó en el día de hoy, pero lo cierto es que las fuertes lluvias que se presentaron en el día de hoy, pues provocaron inundaciones en este primer nivel, lo que provocó que algunas de las audiencias que se estaban celebrando pues fueran recesadas. A las 10 de la noche, por supuesto, que continuaremos con esta cobertura y hablaremos más en nuestra emisión estelar. Paso contigo, Nairobi. Aris, gracias por esa información en vivo, y al igual que en el Palacio de Justicia también tenemos informes de otros lugares donde el agua ingresó y que no permite que los empleados también puedan movilizarse o salir a sus hogares. Tendremos más detalles adelante. Vamos a una breve pausa. Al regreso, más información de las lluvias y otras informaciones que fueron noticias en el día de hoy. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S.